La Universidad de AFIT les da la bienvenida a este tercer miércoles de empresarismo de este semestre, un espacio pensado para sensibilizar a la comunidad en general sobre diversos temas de emprendimiento con el objetivo de estimular y promover espacios de reflexión y aprendizaje que impulsen el espíritu emprendedor. Damos inicio ahora a este miércoles de empresarismo con la participación de dos iniciativas eafitenses que han logrado sobresalir. Iniciamos entonces con la jornada con Carolina Castro, cofundadora de Gestar Cultural, una empresa que se dedica a conceptualizar, desarrollar, producir, integrar y comercializar productos e iniciativas de cultura. Mi nombre es Carolina Castro, soy cofundadora de Gestar Cultural, un emprendimiento que nació aproximadamente hace 3 años. Es una imagen que se ve un poquito pixelada porque es muy vieja, hace aproximadamente 20 años nació en la ciudad de Medellín un programa que se llama la Red de Escuelas de Música de Medellín, en donde me conocí con muchos amigos que tengo actualmente del mundo musical y con los socios que iniciamos la realización como de lo que es Gestar Cultural. Yo soy violinista profesional, egresada de la Universidad de Antioquia, trabajo como violinista en la Orquesta Sinfónica de AFIT y realicé un máster en educación y mi socia Natalie Osa es también violinista, realizó un máster en gestión y promoción cultural en Madrid y es abogada también. Entonces, cuando ella llegó de España hace aproximadamente 20 años, veníamos como identificando el sector musical, hablando de las cosas que pasaban, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, lo que funciona, lo que no funciona y qué vamos a hacer para vivir de la música. Aunque afortunadamente ya se encuentran varias fuentes de ingresos en orquestas, dando clases, nosotras decíamos y sentíamos que faltaba como algo para proyectar los músicos que están saliendo, porque pues actualmente en Medellín se ofrece solamente la red de educación gratuita a muchísimos niños, sin contar todas las instituciones privadas, colegios que están dando educación musical. Entonces la ciudad se ha renovado en el sector y se van identificando necesidades que nosotras empezamos a ver también como una salida laboral. Entonces, identificamos las necesidades de los músicos, porque cuando uno está haciendo la carrera, uno solamente quiere estudiar, tocar violín, hacer escalas, hacer conciertos, pero cuando se gradúa y va a buscar entonces dónde trabajar, se da cuenta que uno no tiene un portafolio, que uno, o sea, que tiene que buscar otras fuentes de ingreso, o si bien consigue clases para dar trabajo para dar clases de violín, pues tampoco es suficiente como para cubrir todo un sueldo. Y que también tenemos muchos compañeros que ahora son grandes profesionales viviendo en el exterior y que llevan una carrera musical muy amplia y que no han sido proyectados internacionalmente. Nosotras las dos tuvimos pues la fortuna de estudiar afuera, de tener una visión de lo que pasa en el mundo musical y decíamos, pero ¿por qué los músicos de Colombia no están en estos escenarios? Ellos también podrían estar acá, pero ¿cómo hacer eso, cierto? Y claro, los músicos muy buenos solamente quieren estudiar y no tienen cabeza de hacer contactos, de hacer redes y de hacer todo este tipo de representación que toma tiempo y que es un mundo pues diferente. También nos dimos cuenta en el tiempo pues que fuimos creciendo en el mundo musical y cultural que las instituciones públicas y privadas sí quieren apoyar la cultura. Las públicas porque es un deber del Estado apoyarla y sacan recursos, convocatorias a las cuales uno puede acceder. Y el sector público, que muchas veces dicen, ah, yo quiero hacer un proyecto cultural, pero no saben cómo hacerlo y finalmente renuncian a él y los recursos los invierten entonces en deporte o en otros temas. Y los programadores musicales, que son los teatros, las salas de concierto, los festivales, que siempre están buscando algo nuevo de dónde conseguir otros músicos, y ellos simplemente invitan a los que conocen, a los que no buscan. Entonces muchas veces creen que Colombia no está pasando nada en música porque Colombia no se ha logrado todavía como involucrar en estos circuitos internacionales. Nosotras, entonces, decidimos crear Gestar Cultural. ¿Qué es Gestar Cultural? Una empresa que se dedica a la realización de proyectos culturales, desde su idea hasta su realización. Cuando nosotras decidimos crear la empresa,
pues contamos con la fortuna de encontrarnos con el ecosistema de emprendimiento de Medellín. Iniciamos, sí, vamos a representar los músicos por todo el mundo, en todos los lugares del mundo, vamos a hacer muchos proyectos, todo, pero ¿cómo lo hacemos? Y justo en ese momento nos encontramos con un cartel que decía octavo concurso de empresarismo y dijimos, bueno, pues metámonos a ver cómo podemos hacer y participamos y ahí fue donde entonces conocimos a Jorge Mesa. Y empezamos a hacer como todo el proceso de que era el modelo de negocio. Nosotras no teníamos idea de esto, pues porque la formación de nosotras es diferente, aunque Natalie pues sí es gestora cultural y abogada y tiene más conocimiento sobre esto. El tema de empresarismo era algo completamente desconocido, pero estábamos completamente decididas a que nosotras queríamos hacer algo por la música, por lo que está pasando y que queríamos llevarlo a otro nivel y que los contactos y las redes que habíamos hecho en el pasado nos podrían servir para llegar a algo. Entonces, muy ilusionadas, llegamos una vez a la oficina de Jorge y le dijimos, sí, vamos a representar músicos por todo el mundo, a hacer muchos proyectos, sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo de negocio? Canvas. Y nosotras como, ¿qué? ¿Qué es eso, Jorge? No, no, los vamos a representar y ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, gracias, pues, como a AFIT logramos entrar a Parqué, donde recibimos una serie de capacitaciones de temas que eran muy desconocidos para nosotras, todo esto de hacer planes financieros, marketing digital, y empezamos a aterrizar las ideas y empezamos ya como a estructurarnos y buscar en realidad cómo íbamos a hacer que tantas ideas que teníamos fueran unos servicios que se puedan ofrecer. Entonces nos encontramos con un mundo empresarial que no se acomoda fácilmente a la cultura, porque todavía hay mucha gente que considera que los artistas deben de vivir por amor al arte y pues nosotras no es, o sea, queremos que de la cultura y de la música en especial, que es como nuestro fuerte, sí se pueda vivir, tanto nosotras que estamos buscando y gestionando como los músicos que estamos representando. Entonces entramos en todo un proceso de formación donde logramos estructurar y conseguimos también recursos para poder hacer la página web, sacar un portafolio, elegir unos artistas. Entonces uno empieza, pero ¿a quién le digo? A este sí, pero ¿qué le voy a ofrecer? Si yo todavía no, pero si no tengo un portafolio, entonces ¿qué voy a vender? Y bueno, ahí estuvimos todo el 2013 y alguna parte del 2014 como tratando de aterrizar las ideas y sacar un modelo de negocio que nos funcionara o por lo menos que pudiéramos iniciar. En el 2014, entonces, después de un proceso largo, fuimos de las ganadoras del primer puesto en la categoría de cultura. Y a partir de este momento, la empresa, como que todo lo que habíamos ido buscando y todo, empezó como a dar resultado. Entonces, ¿qué tenemos ahora en la empresa? Gestar Cultural ofrece tres líneas de servicios. Los proyectos culturales, la representación de artistas a nivel internacional, que estos artistas son de música clásica, en los proyectos culturales sí tenemos todo tipo de música, y consultorías en materia, y consultoría en materia cultural. ¿Qué es Mede Music? Entonces, Mede Music es un producto que sacamos, que es una agencia de representación de músicos locales para eventos de ciudad. Entonces aquí lo que hicimos fue como solucionar varios problemas que habíamos identificado, tanto de los músicos como de la gente que quiere contratar los músicos. Los agrupamos en una plataforma que tenemos que se llama medemusic.com. Para esto hicimos una convocatoria a nivel pues de ciudad donde se presentaron más de 400 músicos para que se inscribieran, los seleccionamos y finalmente quedamos con un portafolio de 30 músicos de diferentes tipos de géneros musicales. Tenemos grupos de jazz, de música urbana, también tenemos cuartetos de música clásica, cantantes, y lo que hacemos con ellos es realizar proyectos institucionales y empresariales en donde requieran músicos según las necesidades. Entonces, por ejemplo, el año pasado,
El año pasado nos llamaron desde Sura y, ay, mira, es que queremos hacer algo que sea como novedoso con músicos, queremos como que los empleados nos ayuden a formar el jingle. Entonces lo que nosotros hicimos fue poner un tablero grande y entre todos los que estaban tratar de sacar una canción, componerla y los músicos estaban para que la tocaran. Entonces son ideas que se les ocurren a las empresas o a nuestros clientes y que no saben cómo direccionarlas y nosotras entonces les damos esa asesoría y también contratamos a los músicos para que participen. Ese es un ejemplo. Lo más también tenemos ejemplos, por ejemplo, con el Metro de Medellín, que hicimos como una jornada cultural y los músicos tocaban en las diferentes estaciones. Y bueno, así hemos ido pues como trabajando directo diferentes proyectos con empresas, o simplemente tengo un cóctel, quiero esto, quiero algo muy clásico, un cuarteto, como lo hicimos, por ejemplo, en la celebración de los 40 años de Pro Antioquia, querían un cuarteto muy clásico para que amenizara. Entonces, estos músicos hacen eventos empresariales. Este pues es como una foto de la fiesta del libro donde participó uno de los grupos. Este es otro grupo pues como para darles un ejemplo. Otro proyecto que nosotras hemos creado se llama Musicolor. Y en Musicolor hemos realizado la creación de materiales didácticos y pedagógicos que tengan que ver con la música y realización de conciertos didácticos gratuitos en diferentes barrios de la ciudad. Los ejemplos que les voy a mostrar han sido patrocinados por la Alcaldía de Medellín. Entonces vemos que hemos recibido hasta el, pues con estas líneas que estamos explicando, diferentes fuentes de ingresos del sector privado y del sector público. Aquí les voy a colocar un video que resume un poco y muestra un poco pues como la experiencia y lo que hemos hecho hasta el momento en este producto de Musicolor. Bueno, entonces esa es una muestra de la línea que tenemos Musicolor. Ahora vamos a hablar de la línea de Gestar Artes Internacional. Acá que ha sido pues, como con lo que inició la empresa de querer llevar nuestros músicos al exterior y después nos dimos cuenta que eso no era muy rentable, que teníamos que buscar. Espérenme un segundito. Ya. Nos dimos cuenta que esto solo no era rentable y por eso empezamos a abrir las otras líneas, como los proyectos pedagógicos, que nos hemos dado cuenta que son más rentables, donde también entonces participan los músicos que tenemos en Mede Music y que la representación de artistas local de diferentes tipos de música también funciona y nos ha dado como una estabilidad económica para poder invertir en esta parte internacional, que es la que de pronto se va a demorar un poquito más en
en darnos una estabilidad económica. Acá identificamos entonces los programadores musicales, como les habíamos dicho antes, y los artistas que tenemos de talla internacional de música clásica, que sabemos que se pueden proyectar en el exterior. Entonces, lo que hicimos fue identificar las orquestas sinfónicas, auditorios, salas de conciertos, teatros, ciclos de música y festivales que conocíamos, los que no, bueno, hacer como todo ese mapeo. Y gracias como a esa gestión, el año pasado realizamos 5 giras internacionales con los diferentes artistas que tenemos. Estuvimos en España, en Alemania, en Turquía, en Paraguay y en Cuba. Esto pues cerramos el año muy contentas porque en el 2013 y en el 2014 esta línea no se movió y pensamos que de pronto nos da un poquito de susto que no fuéramos a despegar como en ella, pero el año pasado empezamos a ver que todos esos correos, esos catálogos que enviaron, sí, sino que es una línea de negocio que se mueve un poco más lento, pero que sí se mueve. Y este año empezamos muy contentas confirmando 10 giras internacionales que ya tenemos programadas: Venezuela, Chile, Colombia, Rusia, Australia, España y Corea del Sur, que nos la confirmaron el año pasado. Entonces aquí estamos moviendo diferentes artistas, ya de talla internacional, clásicos, pero también que tocan música colombiana, que los hemos pues ya logrado llevar al exterior. Este, por ejemplo, es como la publicidad que hacen desde Chile. Este concierto se va a realizar ahorita en junio. Gabriel Jaime Betancourt también estuvo tocando el 7 de abril con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Ahora va a estar en Chile y les voy a mostrar un pedacito pues como de un video del grupo Seresta, que se me hizo. Este fue el concierto que realizamos el año pasado. Hicimos una gira con ellos en Alemania y en España. Este fue la Casa América en Madrid y también realizamos uno en Granada. Y con ellos es que nos vamos a ir para Corea del Sur, a un festival de músicas del mundo. Entonces, bueno, ya tenemos eso confirmado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para lograr llevar a estos músicos al exterior? Lo que estamos, logramos conseguir un patrocinador. Entonces, claro, antes era, sí, queremos llevarlos, pero ya que tenemos un patrocinador, podemos decir, miren, tenemos estos músicos, nosotros los llevamos a Corea del Sur, porque tenemos quien nos ayude con los tiquetes internacionales, y también buscamos financiación del gobierno, que sacan becas de circulación, que patrocinan pues como estos tipos de viajes. A ellos los conciertos que han hecho son conciertos que les pagan y que nosotros recibimos una comisión, y a partir de una invitación entonces logramos que ellos estén y logramos, por ejemplo, para Corea del Sur logramos conseguir la invitación al Festival de Músicas del Mundo, y entonces ya nos comunicamos con la Embajada de Colombia en Corea del Sur para que nos ayuden en otras instituciones para que el viaje pues sí se pueda hacer una gira un poco más amplia. Lo mismo pasó acá, empezamos con una carta de invitación en el Festival de Música de Granada y después entonces nos contactamos con la Embajada de España y logramos hacer este concierto en la Casa América de Madrid, y después fuimos a Alemania también. Entonces así es que vamos logrando, sino que esto es una línea que se mueve más lento, porque las orquestas sinfónicas tienen programada la agenda de 2 y 3 años adelante. Entonces ya estamos consiguiendo invitaciones para el 2017, para el 2018. Bueno. Ay, no sé qué se me hizo la presentación. ¿Qué se me hizo, Diana? No sé. ¿Dónde? Pero es esa, pero me sale eso. Ah, sí, ya. Listo. Bueno, y la última línea que tenemos se llama la de consultoría, y en esta también hemos realizado proyectos locales, en el cual el primero que realizamos fue acá con la Universidad de Afit, que se llamó Sismúsica,
y que fue una investigación en colegios privados para ver qué tanto estaban interesados en hacer un proyecto pues de clases musicales, y Gestar entonces se encargó de hacer toda esta investigación, y realizamos el año pasado dos consultorías internacionales con Backtrack.com y con con InterArts. ¿Qué es Backtrack.com y cómo hicimos pues como para desarrollar este proyecto? Cuando Natalie, mi socia, estaba en España, en Madrid, se dio cuenta que Backtrack.com, que es un buscador de eventos clásicos a nivel internacional, quería abrir la página en español porque no tienen nada rastreado no tenían, porque ya sí, no tenía nada rastreado de América Latina, de cuáles son las orquestas, cuáles son los directores, cuáles son los festivales que funcionan de música clásica. Entonces llegamos como en el momento perfecto y le dijimos, bueno, nosotros somos una empresa que realizamos proyectos culturales, hablamos español y hablamos inglés, entonces podemos ayudarles a hacer ese rastreo, comunicarlos con todos las orquestas, los festivales que hay en América Latina, y decirles que se inscriban a su página para que sepan qué está pasando, y así todo lo que pase en América Latina aparezca también en este buscador. Y así fue. El año pasado trabajamos todo el año rastreando, algo que también nos favoreció muchísimo a nosotras, porque lo que no teníamos rastreado lo hicimos para ellos y de una vez pues para nosotras. Y entonces este fue pues como el proyecto de consultoría que nosotras realizamos, y también realizamos uno con la Fundación InterArts de Barcelona, que ellos querían trabajar sobre la unión del sector de la música y el sector audiovisual. Aquí también les tengo un video que nos cuenta un poquito sobre estos nuevos modelos de negocio. Esta es Natalie, mi socia de la empresa. Creo que es muy interesante porque estamos haciendo cosas que no haríamos individualmente, y es salir de nuestra zona de confort. Entonces eso nos hace enfrentarnos a nuevos retos, a aprender cosas diferentes, a aprender otras maneras de hacer, a complementarnos, y yo creo que para ambos sectores representa un crecimiento que luego vamos a poder aplicar a proyectos individuales también y seguir generando sinergias con otros sectores. Es fundamental aprender a aterrizar ideas. Porque en el sector creativo, tanto en el musical como artes escénicas, como artes plásticas, nos enfocamos muchísimo en el producto y en el desarrollo creativo. Tenemos que enfocarnos también en el desarrollo empresarial y en el modelo de negocio, y en hacer que esas ideas se conviertan en proyectos reales, siguiendo unos procesos mucho más formales. Y eso es una continua tarea que tenemos dentro del sector musical: formalizar, aterrizar e imitar de otras industrias tradicionales sus modelos de hacer, que los hacen ser muy eficientes y muy efectivos. Bueno. Bueno, estos son como unos logos de diferentes medios de comunicación que nos han dado a conocer sobre el emprendimiento. Para esto ha sido muy importante el apoyo que hemos recibido desde Parqué, que nos han ayudado como a promocionar y a darnos a conocer, porque cuando uno está empezando y uno solamente habla de ideas, es muy difícil que le compren algo. Cuando uno dice, sí, es que queremos llevar a músicos por todo el mundo y no pasa nada, y uno no tiene ni un video ni nada, el primero que crea, pues uno siempre se lo va a agradecer, porque ahora que han pasado 3 años y ya hablamos de 5 giras, ahora 10, para las próximas ya es más fácil. Cuando ya se ha empezado a crear algo, estos medios de comunicación pues han difundido diferentes noticias sobre el emprendimiento y sobre nuestros artistas. Pues estas son como los logos de las diferentes instituciones públicas y privadas con las cuales hemos trabajado.
Este es como el modelo de negocio. Aquí se ve pues como muy chiquito, pero resume pues lo que hacemos, los logros que hemos tenido, las diferentes fuentes de ingreso, que como pues como les he explicado, hemos recibido tanto del sector público como del público como del sector privado. Hay otras que están pues como combinadas. De los proyectos que hacemos, recibimos entonces un porcentaje de comisión y también pues recibimos patrocinios para poder realizar los proyectos. Pues los invito entonces a que se metan a nuestras redes sociales que son Gestar Cultural y Mede Music para que le den like, para que estén pendientes de las giras que estamos haciendo y de los proyectos que estamos realizando y bueno, los servicios que estamos ofreciendo. Nuestra mega entonces es ser líder, ser una empresa líder en creación, producción y gestión de proyectos culturales y representación de artistas de música clásica para América Latina en el 2020. Pues este año, como les conté, entonces tenemos programadas estas giras, estamos pendientes de realizar diferentes proyectos didácticos y de diferentes conciertos acá en la ciudad de Medellín y siempre estamos buscando qué hacer para ofrecer y para buscar comercializar. Ese es como un resumen de lo que es Gestar Cultural ahora y pues ahora si tienen alguna pregunta o algo que quieran que comentemos, pues los escuchamos. Hola. Porque nosotras ahora estamos trabajando en el fuerte de nosotras y de hecho pues por ejemplo, el grupo Seresta se mueve con música colombiana, pero en un formato más clásico. En Mede Music sí tenemos músicas de diferentes géneros, pero nosotros ahora le estamos apostando a donde sabemos que es los contactos que tenemos y las cosas que pueden hacer. Aunque nos hemos enfocado mucho al sector musical, que es lo que tenemos como formación, no le quisimos nunca poner como gestar musical o algo así, porque nosotras queremos que en realidad no solamente estemos haciendo todo esto en la música, sino en las diferentes artes. Pero todo va llegando a su momento, o sea, vamos paso a paso. Ahí, por ejemplo, el año pasado desarrollamos un proyecto con el sector audiovisual. Este año los proyectos didácticos todos tienen actor. En otros proyectos que estamos trabajando de tango van con bailarines. Entonces ahí se va moviendo uno y vamos viendo. La música popular es mucho más comercial. Pero finalmente no es como lo que eso ya se mueve y los que están ya lo hacen, es otro tipo de manager, es otro mundo al cual nosotras no conocemos y nosotras nos movemos es en orquestas sinfónicas, en festivales, en cosas en conciertos de teatro y por eso nos enfocamos es en eso. Hasta ahora puede que en unos años les diga que estamos representando, pero por el momento no, porque no es como lo que manejamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario por hacer? Son como muy tímidos. Dime. Lo más difícil de un emprendimiento cultural es que nos hemos encontrado, en especial que todavía hay mucha gente que considera que la cultura no debe ser, o sea, que los músicos cuestan mucho, pero para pagar otro tipo de servicios sí no son tan costosos, pero los músicos sí. Y entonces como encontrarnos con la gente que no, que todavía dice, sí, pero son músicos, pero ¿qué más? O sea, que en realidad reconozcan que esto es una profesión, que esto es algo igual que ir a pedir una cita con un especialista, entonces igual se paga por un concierto, que igual tenemos que ensayar, pagan salones de ensayo, que igual hicimos carreras, que nos preparamos. Y eso ha sido, por ejemplo, en el sector privado, cuando vamos de pronto a vender los conciertos, es como, ay, no, pero eso no tocan ahí ya, o ensayan un momentico y ya no. O sea, todo tiene su preparación, entonces uno se encuentra con de todo un poquito. Y en el sector público, nos hemos encontrado con que hay algunas personas todavía
que piensan que este tipo de emprendimientos, ¿para qué? O sea, no, es que la cultura es algo que el gobierno debe de manejar como quieran y por qué van a sacar ustedes ganancia de eso, sabiendo que esto tiene mucho trabajo y todo eso, pero todavía hay gente que no lo valora. Y también que es un mundo que se ha movido, la cultura se ha movido por lo general de una manera muy informal. Entonces, cuando uno quiere formalizar los procesos, a los mismos músicos les cuesta, porque entonces cuando uno les dice, sí, pero me tienes que dar tu RUT, no sé qué, para hacerte la cuenta de qué, pero no, deme eso en efectivo, ahí, usted me lo paga ahí mismo. Entonces uno no, hay una cuenta, hay una fecha de pago, ay, pero ¿cómo así? No me pagan inmediatamente, ¿cierto? Porque el medio se ha movido de una manera más informal, entonces, y a la hora de emprender, pues. Yo creo que todos los retos que tienen los emprendedores, que al principio no pasa nada, que uno tiene muchas ideas y cuando uno está hablando de esas ideas y de esos sueños, pero no tiene todavía cómo demostrar que eso sí puede funcionar, uno entonces a veces dice, ay, sí vale la pena que haga tanto esfuerzo, o simplemente me quedo tocando en la orquesta sinfónica y ya me conformo con eso, pero entonces uno después dice, ay, no, hay que buscar otras cosas, sí se puede, sí se puede. Y bueno, porque no, al principio no es fácil y un año y medio a nosotros literal no nos pasó nada. O sea, éramos busque, busque y quién nos va a contratar si no tenemos ni una foto para mostrar de un evento que hacemos, quién va a patrocinar una gira si no hemos hecho una gira, que para todo piden experiencia. De hecho, por ejemplo, para convocatorias del Ministerio de Cultura solo hasta este año pudimos participar porque exigen 3 años de constitución legal y experiencia y apenas lo cumplimos. Entonces, apenas vamos a poder acceder a ese tipo de recursos. Entonces, tuvimos que esperar 3 años para poder participar y de pronto sacar unos recursos del Ministerio de Cultura. Entonces, es difícil porque hay que esperar y hay que tener como un poquito de paciencia. ¿Algún otro comentario? Ah, bueno, nosotros tenemos la oficina en Epicentro, que queda allí en Patio Bonito, que también ha sido un emprendimiento que ha salido acá de la Universidad de Afit. Es un coworking space, allá trabajan diferentes empresas y emprendimientos. Allá tenemos la oficina, pero el trabajo de nosotras también es muy, muy virtual. O sea, todo es más por correo, por cosas. Entonces, la oficina también la mantenemos un poco en el celular. Porque sí, en cualquier momento nos llaman a hacer algo, entonces constantemente uno está trabajando así, no está en la oficina y está coordinando proyectos, coordinando conciertos, pero estamos pues ubicados en Epicentro. Sí. Nosotras empezamos con fondos de nosotras, es decir, cuando dijimos, bueno, los logos, el registro de Cámara de Comercio, todo eso fue de nosotras, pero sí recibimos los recursos de Parque, o sea, la página web, unos videos que salieron al principio sobre la empresa, los primeros catálogos que salimos de los artistas que repartimos en diferentes lugares del mundo fueron patrocinados por Parque. Fueron patrocinados, ellos nos dieron recursos y nos ayudaron con todo esto de los medios de comunicación, nos ayudaron con todas las asesorías de lo que queríamos hacer y sí nos fue más parte patrocinada por Parque. Por acá tengo. Ay. Hemos trabajado entonces con la alcaldía de Medellín, que ha sido pues como el sector público que le hemos desarrollado diferentes proyectos de creación y de conciertos. Este es el logo del Festival Internacional de Música de Granada, donde llevamos los artistas del año pasado, la Casa América, Backtrack, Interarts, que queda en Barcelona, que fue con la que trabajamos el proyecto del sector audiovisual y musical, Cine Escultura, que fueron los que con los que trabajamos en Alemania.
La fiesta del libro, con los que contratamos también unos músicos. En Premium Plaza, por ejemplo, tenemos, nosotras somos las que les coordinamos a ellos todos los conciertos del año. Ya pues este año entonces empezamos con ellos con un contrato de que les hacemos las 53 misas que ellos, la musicalización de las 53 misas que ellos realizan en el año y 20 conciertos de música en vivo. Entonces lo que nosotros hacemos es con los músicos que tenemos en el portafolio, ellos son los que están y ya pues digamos que Premium Plaza también nos deja pues como la responsabilidad de nosotros elegir qué músicos van a tocar, quiénes van a estar, y nosotros nos encargamos de la contratación de los músicos y Premium Plaza nos contrata a nosotros. Sologistic, que es un operador de eventos de ciudad y que ellos pues siempre requieren músicos, la Universidad de Antioquia, la Universidad CIT, que también pues realizamos conciertos y realizamos pues como el primer proyecto de consultoría. Han sido después como con las instituciones que hemos trabajado. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud más o quiere saber algo, dime. Por lo general, los que se encargan de realizar la publicidad son las mismas instituciones. Nosotros, pues, a la empresa y a lo que le estamos aplicando es que salgan muchas notas, artículos sobre la empresa y los músicos que representamos, para que si alguien quiere saber algo de Gestar, se meta a Google y aparezcan diferentes videos, diferentes artículos que abren sobre la empresa. Y por ejemplo, esta foto de Gabriel y todo este afiche, eso allá mismo lo hacen las mismas orquestas. Las orquestas y los festivales, ellos mismos mueven los medios y lo que nosotros hacemos es replicar en Facebook y en redes sociales los afiches y los materiales que ellos hacen. Y ya para darnos a conocer, para conseguir nuevos conciertos, lo que hacemos es conseguir contactos, participar. Por ejemplo, hay una feria internacional en Holanda en mayo, donde se reúnen todos los managers de artistas internacionales del mundo. Nunca ha ido nadie de Colombia a un tipo de ferias de managers de música clásica, entonces nosotras vamos a ir, vamos a llevar el portafolio de Gestar y entonces, bueno, la idea es allá recoger toda la base de datos de las diferentes orquestas, intercambiando tarjetas y después empezar a enviar correos, enviarles el catálogo digital, enviarles los videos de los músicos y así es que se van dando pues como los contactos y las cosas. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, ya. Ya me voy a quitar el micrófono. Agradecemos a Carolina por su intervención y continuamos ahora con Sebastián Gaviria, fundador de Yellow, helados moleculares. Aló. Gracias. ¿De dónde es que se...? Listo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Gaviria. Les voy a mostrar primero, pues, como un video. Ya algunos tuvieron como la posibilidad de ver de qué se trata, probaron el producto. Les voy a mostrar, pues, como de qué se trata primero y vean antes de empezar con la historia. Baby,
higher than the ceiling. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Hey, sugar, sugar. Bueno, entonces les explico de qué se trata. Nosotros hacemos helados moleculares. Quiere decir, pues, que hacemos el helado. Y el helado se congela con nitrógeno líquido. En aproximadamente 50 segundos el helado está listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los demás helados? Que como se congela tan rápido, no se crean cristales de hielo. Los cristales de hielo son tan pequeños que el cuerpo, el paladar no los percibe. Entonces, es un helado mucho más suave, es más cremoso, es mucho más compacto. Porque además los otros helados, digamos los de Popsi, los de Mimos y los otros helados industriales, les agregan aire, lo hacen intencionalmente para que el helado sea mucho más voluminoso y crezca, pues, y se vea mucho más grande. Por eso es que uno compra en el supermercado un litro de helado y pesa 550 gramos, no pesa 1000 gramos, pues, que es lo que debería pesar normalmente, pues, como un envase de ese tamaño, ¿cierto? O sea que el 45% es puro aire. Ahora, las máquinas, las de yogur y los otros helados de McDonald's, esos les incorporan inclusive mucho más aire, hasta el 60%. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que ese helado uno se lo empieza a comer y en menos de un minuto ya está empezándose a derretir. Pues porque los enlaces son mucho más débiles, tienen más aire, entonces es menos compacto y se derrite mucho más rápido. Entonces, este helado, además de lo que los dos beneficios que les dije, el helado tiene menos aire porque tiene hasta un 10% únicamente. El helado que se le incorpora es por el movimiento de las aspas de la batidora únicamente. Entonces, pues la textura es muy diferente. Entonces, uno no lo ve esponjado como los otros helados. Entonces esa es, pues, como la diferencia. Además que es un helado que es hecho en el instante, no tiene conservantes, no tiene aditivos. Es un helado natural, pues decidimos entrar como por esa línea. Entonces creamos como una línea y el concepto es hacia lo saludable. Ahorita les voy a contar, pues, como la historia de cómo surgió ese concepto y cómo decidimos y por qué razones decidimos incursionar en ese mercado. Entonces, la idea, ¿cómo surgió? La idea surgió hace 8 años. Estaba viendo un documental sobre cocina molecular. Era un restaurante en París, similar, pues, como al Cielo, y ahí hacían helados congelados con nitrógeno líquido, aparte, pues, como otros productos. No mostraban el proceso, simplemente hablaban como de los beneficios que les estoy contando, y salía el chef como mostrando, pues, el helado, la diferencia de la textura. Me acuerdo, pues, muy bien que en la cuchara en donde lo sirvió, el helado como que se derretía, pues, o como que bailaba, se veía muy provocativo. Ahí eso me generó curiosidad, pero no hasta ahí no tenía, pues, como todavía la idea. Siempre había querido como montar un negocio, pensaba como muchas ideas, pero nunca algo como que me motivara y me apasionara, pues, como a meterle todo el empeño al proyecto. Y la idea surgió, pues, como de la manera más particular. Pues yo nunca había escuchado a alguien que me hubiera dicho, es que la idea se me ocurrió soñando o durmiendo. A mí, pues, estaba durmiendo y como a las 3 de la mañana me levanté con la idea de montar una heladería, porque esto, el documental era simplemente sobre un restaurante. Entonces yo dije, claro, no, pues se me prendió el bombillo, dije, me voy a volver rico, etcétera, pues lo que siempre piensa uno cuando se le ocurre una idea de negocio, ¿cierto? Entonces
Me acuerdo que tenía el celular, lo apunté ahí mismo, pues para que no se me olvidara, pero pues qué se me iba a olvidar si estaba súper emocionado. El otro día empecé pues a hacer investigaciones en YouTube, pues cómo se hacía ese helado. Después empecé ya como en el concepto de desarrollo, investigación, sacar pues como el prototipo, ¿cierto? Pasar de una idea a ya tener algo consolidado, algo tangible. Entonces empecé a hacer pruebas pues con los amigos, con la familia. Esta primera foto fue pues como la primera prueba. El termo que ven atrás, esos son unos termos pues costosísimos. Vale por ahí 15 millones de pesos un termo para almacenar el nitrógeno líquido. Entonces pues yo no iba a hacer una inversión de ese tipo para hacer una prueba y a ver si el helado quedaba rico. Entonces fui donde el gerente esto era Oxígenos de Colombia, Praxair, que es una multinacional. Y le conté la historia, pues lo mismo que le estoy contando, cómo surgió la idea. Y me dijo, no, esto está muy bueno. Yo sabe que le va a alquilar ese termo. Simplemente cómpreme el nitrógeno que viene ahí y listo. Entonces me lo llevaron pues a la finca y ahí empecé a hacer pruebas con la familia. Entonces el helado me quedó al principio muy grumoso. Entonces empecé a investigar por qué. ¿Por qué me quedaba en grumos? Se me derretía muy rápido. Empecé a buscar diferentes recetas, entonces en internet usted encuentra miles de recetas, con huevo, con manteca, con mantequilla, entonces haciendo mil pruebas pues para poder llegar como al helado y a la contextura que yo buscaba. Abajo pues sí eran como con los amigos. Esta foto de acá sí fue en EAFIT, yo soy de Pereira y yo trabajaba en la Universidad de EAFIT en el Centro de Idiomas. Pues ahorita pues les cuento por qué resulté con el proyecto. Después llegó la parte de la validación. Entonces ya tenía una fórmula, ya tenía una receta de un helado que me satisfacía, que también mis amigos y la familia me decían, no, está muy rico el helado, ya tiene como la textura ideal, sí, ya se parece pues a un helado de verdad. Entonces empecé a ir a ferias, como las que hacen acá pues en Llano Grande, en El Pulguero, pues esto fue pues en Pereira. Y ahí empecé pues como la parte de validación, ahí pude como ver si mi producto realmente la gente lo compraba o no. Ahí vi que había una buena oportunidad porque la gente tuvo muy buena aceptación, el producto le gustaba a la gente. Este fue la foto de abajo, me invitaron a UNE, pues el canal regional, hice pues como la presentación, eso también me ayudó un poco para darme a conocer. Este fue en UNE y el de arriba es un canal regional que se llamaba Telecafé. Después participé en una feria de emprendimiento que se llama Expo Camello. Esto es en el eje cafetero. No sé si han oído pues como de esta feria, va gente pues como de otras ciudades y son alrededor de 250 exponentes, emprendedores con ideas de todo tipo, de la parte gastronómica, de la parte tecnológica, es una feria muy interesante. Ahí digamos, pues yo tenía estaba vendiendo el producto, pero allá la gente va pues como a muchas degustaciones, entonces no vendí pues como mucho el producto. Después vi que en EAFID hacían un concurso de iniciativas empresariales, entonces yo dije, pues yo ya tengo una idea de negocio, ya tengo una receta, ya tengo un producto. Entonces dije, pues me voy a presentar, no pierdo nada, voy a ver cómo me va, pues ahí tengo la posibilidad también de que otros jurados evalúen mi idea, me den sugerencias. Entonces participé. El primer año llegué a la final y yo ya había encargado, pues había mandado a importar un termo de nitrógeno de 20 litros, que es más o menos pues como este tamaño. Y lo había importado precisamente pues para esta presentación, porque yo quería hacer pues como el helado ahí ante el jurado. Llegué a la final, en esa final hay tres personas que son jueces del mismo sector, entonces son personas que están en el sector alimenticio, pues que tienen como la parte de conocimiento para poder evaluar un proyecto, ¿cierto? Como el mío que estaba relacionado en ese tema. Me acuerdo que el primer año, pues Jorge nos había dicho, porque él hace unas capacitaciones muy interesantes, hay unos videos pues de cómo se hace el pitch, que debe incluir pues ese pitch, porque son 10 minutos en donde uno debe explicar
la idea de negocio, cuáles son los valores agregados, qué tiene de innovador, cuál es el mercado, proyección de ventas, toda esa parte, y eso lo tiene que hacer uno en 10 minutos. Entonces llegué lleno de estadísticas y de números, proyecciones, pero no tenía el prototipo. Me acuerdo que una de las personas pues estaba inclusive chateando pues toda la presentación, chateando uno de los jurados, y pues eso me molestó porque yo había viajado de Pereira hacia acá pues para hacer la presentación y no me estaba pues como prestando mucha atención. Entonces pues eso me molestó un poco. Terminé y esa persona fue el que más me atacó. Entonces me empezó, no, pues que los números lo pueden todo, lo que vos decís ahí pues no lo sabemos, no has validado eso si realmente es cierto o no, no tenés un prototipo, entonces no podemos evaluar si el producto es bueno, si es malo, si cumple con la propuesta de valor que estás proponiendo. Entonces pues me atacó mucho. Jorge nos había dicho, pues yo me acuerdo muy bien en el video que había dicho, si el jurado les hace recomendaciones, sugerencias, pues no respondan, no presenten objeciones, digan no, muchas gracias, sí, lo tendré en cuenta, bla, 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 etc. Entonces eso hice pues muy juicioso ese primer año. Salí pues como aburrido y el segundo año, el año siguiente, volví y me presenté nuevamente. Volví a llegar a la final, ya tenía pues como el termo, entonces me acuerdo que estaba entrando al salón donde había que hacer nuevamente la presentación. Y otra vez pues la sorpresa, porque me encontré a la misma persona del año anterior que me había atacado. Entonces pues entré como prevenido y yo dije, me voy a olvidar de esta persona, me voy a enfocar en los otros dos jurados y listo. Me acuerdo que esta persona tenía una actitud diferente ese día, pues no sé, seguramente el año anterior estaba con miles de problemas en la empresa, resolviendo quién sabe qué situaciones, pues a veces también uno no sabe. Empezó a hacer chistes inclusive, como, uy, ¿qué es eso? Entonces yo, no, esto es nitrógeno líquido, no, ¿cómo así? Vamos a explotar, vamos a salir volando pues de aquí de este salón, no sé qué. Entonces, bueno, empecé a hacer la presentación, a hacer pues el helado como lo estaba, como algunos pudieron ver. Y la idea era, mientras hacía el helado, hacer la presentación, pues el pitch, los 10 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Me dejé envolver en esos 10 minutos porque esta persona empezó a hacer preguntas, cuál es la diferencia de ese helado y qué hace el nitrógeno, que si el nitrógeno es peligroso, no sé qué. Entonces me acuerdo que la persona pues que estaba como coordinando la actividad, la presentación ese día, me dijo, se le acabó el tiempo, entonces no alcancé a hacer la presentación del mercado, proyección de ventas, etcétera, etcétera. Esta misma persona otra vez empezó a atacarme, pues entonces me dijo, vení, pero entonces, ¿y dónde está la presentación, el mercado, la inversión requerida, no sé qué? Entonces yo dije, no, esta vez sí, no me voy a quedar callado. Y le dije, no, venga. No, pero es que la historia tiene un vuelco interesante que ya les voy a contar. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, vea, yo el año pasado vine, le presenté a usted todos los números, el mercado, proyección de ventas, inversiones. Y usted me dijo, ¿dónde está el prototipo? Esta vez vengo y usted me hace miles de preguntas y probó el producto, el prototipo, pues usted ya me está diciendo lo contrario. Entonces él como que, uy, ¿cómo así? No, la verdad yo no me acuerdo, no se acordaba pues de la presentación del año anterior. El caso es que me dijo, él se acercó después de la presentación y me dijo, ¿usted cuánta plata necesita pues para el montaje del negocio? Entonces yo le dije, para montar dos puntos de venta necesitamos 250 millones de pesos. Entonces me dijo, vea, mi tarjeta, yo tengo la plata, conversemos. Y bueno, las cosas se quedaron así, pues yo no, pues como que tampoco soy de emocionarme muy fácilmente hasta que no vea pues la realidad o algo como muy concreto. Después, al tiempo, llamé, pues estuve como muy pendiente si ganaba el concurso o no. No gané precisamente porque no presenté esos datos en los 10 minutos, y eso afecta mucho la calificación, porque entonces la calificación es el 50% el pitch y el otro 50% es la evaluación que te han hecho pues durante las otras etapas, porque son varios filtros. Entonces eso me afectó la calificación y no gané.
El caso es que después hablé con la persona, vine aquí a Medellín, les hice la presentación del modelo de negocio, la parte financiera, lo vieron viable y ahí empezamos pues como a crear la sociedad. Entonces esa persona que me atacó, me criticó, resultó siendo actualmente el socio, mi socio. Entonces pues esa es pues como la historia. Entonces ahí empezamos pues creamos la sociedad, dimos que era rentable, era viable, además porque ellos tienen una empresa de alimentos que ya les voy a hablar, y ahí decidimos pues cómo crear esa sinergia. Entonces ellos son los fundadores de Alsec, es una empresa pues muy innovadora que tiene productos microencapsulados en polvo. Eso es un proceso nuevo de deshidratación, pues realmente no es deshidratación, pero ellos tienen... No sé si ustedes ven acá atrás. Esos son pues como unas tolvas en acero inoxidable y por aspersión inyectan cualquier producto. Y ahí por el aire caliente le extraen la humedad, el agua y lo recubren de fécula de maíz. Entonces viene microencapsulado. Ahí se conservan pues todas las propiedades organolépticas del producto. Se logra conservar hasta 12 meses el producto en polvo sin conservantes. Entonces vimos una oportunidad muy grande de crear con los helados y la parte de criogenia los productos y los desarrollos de Alsec. Entonces ahí por eso decidimos como crear esa sociedad. Y yo vi pues que ellos me podían aportar muchas, muchas cosas. Estaba la parte de infraestructura, pues que yo no tenía esa parte. El conocimiento, porque son pues empresarios que llevaban 10 años en el mercado. También pasaron pues como por el mismo proceso, desde la idea hasta consolidar una empresa. Entonces, pues eran como muchas razones para asociarme con ellos. Después empezamos a desarrollar el plan de negocios porque no había plan de negocios. Investigamos a la competencia, entonces, pues lo voy a contar para resumirles una experiencia con, bueno, cómo se llegó a la proyección de ventas. Entonces yo tenía una proyección y decíamos que no, se iban a vender 18 millones de pesos mensualmente. Entonces ellos dijeron, pero pues eso puede ser cierto, no puede ser cierto. ¿Cómo corrobora usted eso? ¿Y cómo llega usted ante un inversionista y él le va a decir, pero usted cómo me garantiza que va a vender eso? Entonces eso hay que tener evidencias. Entonces un ejercicio que hice es que me fui para Persimmon en el Tesoro. Entonces me paré allá varios días en semana, desde las 10:30 de la mañana, desde que abrían, hasta las 8 de la noche. Entonces diseñé como un formulario en Excel y ahí tenía la fecha, tenía la hora, tenía también el género, pues la persona si era un hombre, mujer, de qué edad, más o menos, qué producto compraba. Y con eso logré pues llegar, bueno, entonces esta gente en semana vende tanto, en fines de semana venden tanto. Entonces con eso pues hicimos la proyección y vimos que en el punto del Tesoro, Persimmon puede vender fácilmente 50 millones de pesos. Entonces eso ya era, digamos que, un comparativo para poder calcular, bueno, Persimmon es una empresa que lleva 8 años, que tiene unos excelentes productos, pues todo hay que reconocerlo, presta muy buen servicio, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo les tomó estar ahí en esas ventas, cierto? Entonces dijimos con base en eso, bueno, nosotros podemos llegar a vender tanto, es viable y con eso pues empezar a hacer como el modelo financiero. La investigación de mercados, tuvimos acceso pues también a un estudio de Euromonitor. Ustedes como estudiantes de AFI también tienen acceso a sus estudios. Es una investigación muy interesante porque dice cuál es el mercado en Colombia, o sea, cuáles son las ventas totales. En Colombia se consumen, son 1.2 billones de pesos por ventas de helados. Y es un helado por persona cada 15 días, un helado de 90 gramos. Eso es lo que consumen los colombianos, que es muy poco pues como para Latinoamérica, porque donde más se consume helado es en Chile, que es 8 kilos al año.
Ya después vino la parte de lanzamiento, entonces empezamos con la parte de planeación, el concepto. Entonces esa investigación nos arrojó que la gente, hay una tendencia muy marcada para lo saludable. Entonces la gente está buscando productos que tengan menos azúcar, que tengan menos grasas, que tengan otros componentes para la buena salud, ¿cierto? Entonces por eso decidimos incursionar en ese mercado. Entonces nuestros helados tienen menos azúcar, tienen menos grasas. Ahí también tenemos helados con leche de almendras, leche de soya, que hay un gran porcentaje de la población que es intolerante a la lactosa. Entonces no pueden consumir productos con leche. Y ahí nació pues como el concepto de la marca hacia lo saludable. Esta es pues como la experiencia. También pues agradecerle a Jorge porque nos ha apoyado mucho en este proceso. También para invitarlos para que participen en el concurso porque es interesantísimo, es una experiencia muy buena y muy enriquecedora. Y estas son algunas de las presentaciones que hemos hecho. Estudiantes han ido pues como al punto de venta. También he estado pues aquí en otras clases y les he podido como contar la experiencia de qué es ser emprendedor, ¿cierto? Eso es como el resumen y la historia. No sé si tienen preguntas al respecto. No, nosotros empezamos, después de que hicimos la investigación, contratamos una agencia y les dijimos, vea, nosotros necesitamos una marca con estas características. Y ellos crearon el logo, la marca y todo, porque inicialmente pensábamos buscar inversionistas externos. La idea era montar 10 puntos de venta simultáneamente, o sea, hacer un lanzamiento pues como a lo grande. Pero para eso necesitábamos 1.000 millones de pesos, entonces pues era mucho más complejo empezar a buscar esos inversionistas. La negociación pues también hubiera tomado más tiempo. Solo trabajando en esa parte nos demoramos 3 años. Por aquí alguien levanta la mano, ¿tú cierto? ¿No? Digamos que para nosotros, pues Persimón, porque se enfoca mucho en esa parte saludable. También hay pues como los helados de yogur, los helados artesanales, que tienen características similares en cuanto a textura. No, pero de nitrógeno. De nitrógeno, en este momento sé que hay una emprendedora que tiene un food truck y ella está pues como en eventos y va a diferentes partes, se llama Nitrolato. No los he probado, entonces no puedo decir si son ricos o no. Pero digamos que no se enfocan en esa parte saludable, se enfocan más como en el proceso, o sea, en lo del nitrógeno. Nosotros pensamos, cuando estábamos desarrollando el modelo y el plan de negocios, dijimos, esto en unos años se va a empezar a regar, o sea, todo el mundo va a empezar con helados de nitrógeno. Tenemos que ir más allá y empezar a desarrollar otros productos que no solamente se enfoquen en el proceso, porque ya la gente va a llegar un momento en que pues eso no va a ser novedad, no va a ser novedoso, que ya lo ven varias partes. Entonces ahí está la parte de investigación, desarrollo de nuevos productos. ¿Han innovado con algún otro sabor? Pues que los Hace poco, hace más o menos un mes yo creo, empezamos a sacar otros helados diferentes a lo que hay en el mercado. Entonces tenemos helados de cerveza Corona, de Red Bull, de Baileys, de Mojito, y son helados con licor, porque el alcohol tiene un punto de congelación muy bajo, o sea, para poder congelar el alcohol necesitas tener menos 40 grados Celsius. Entonces, por eso es que uno en un congelador nunca va a congelar nada que tenga licor. El nitrógeno está a menos 196 grados Celsius, entonces por eso se puede hacer helados con licor. Sí, nosotros tenemos como 3 líneas, entonces hay una que se llama, pues esa es como la comunicación, Sports Blend, que ahí se le puede agregar proteína, energizante, vitaminas y minerales. Está la otra parte que es como Healthy Blend, entonces está leche de soya, leche de almendras,
Hay el helado de fruta, por ejemplo, es con stevia, no tiene azúcar. Y está la otra parte que es como pleasure blend. Es para la gente que no le importa y dice, no, es que a mí, pues un helado, yo quiero mi helado con el de Nutella, por ejemplo, pues. Entonces, digamos que esa es como la comunicación. Por allí alguien levantó la mano, no me acuerdo quién. Ah, sí. No, iniciamos con uno en Oviedo, pues una burbuja como prototipo, porque es que la inversión en el local es mucho más costosa. En este momento mandamos a hacer un tráiler, como para ir a eventos, ferias, alrededor de la ciudad, eso nos ayuda pues como publicidad y también a incrementar las ventas. Y esta semana vendimos la primera franquicia para Pereira. Entonces, pues también es muy positivo porque eso nos ayuda a empezar a tener visibilidad, a expandirnos. Y también porque hay mucha gente interesada en franquicias, pero de pronto no se atreve porque no ve que hay otros franquiciados. Bueno, Jorge me pregunta que cómo fue el tema de negociación. Entonces, inicialmente ellos, ¿qué me propusieron? Me dijeron, vea, nosotros vamos a poner 40 millones de pesos. Con esos 40 millones de pesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar en el plan de negocios. Vamos a hacer la parte de concepto, logo, imagen, a tener pues como todos los renders, porque la idea era tener acceso a otros inversionistas pues que ellos tienen en la empresa, porque ellos son fundadores, pero otra gente, otros inversionistas entraron en la empresa, invirtieron su plata y ya lograron ese retorno. Entonces, confían mucho en ellos y siempre están preguntando, bueno, ¿qué otras oportunidades de negocio existen? Pero como les conté, eso se extendió mucho tiempo, 3 años, entonces decimos, no, aquí nos vamos a quedar pues toda la vida montando este proyecto, arranquemos nosotros, entonces vamos a poner otro dinero y se solicitó un crédito en el banco. Entonces ellos pusieron una plata y otro dinero pues para completar con un crédito en el banco, respaldado por ellos obviamente. Esa fue pues como la negociación y entonces inicialmente ellos dijeron, bueno, queremos cada uno el 20%, queremos que usted se quede con el 60% porque usted fue el de la idea, no queremos pues como quedar con la mayoría del porcentaje. Ya después cuando ellos entraron como cofundadores, entonces ya pues cambiaron los papeles y ya ellos entraron con el 30% cada uno y yo quedé con el 40%. Esa fue pues como la negociación. Más o menos 20 minutos. O sea, si un helado lo compra en el punto de venta y se lo lleva para la casa, en 20 minutos está bien. Pues hay mucha gente interesada en otras ciudades, hay gente interesada en Cali, en Cúcuta, Barranquilla, está el de Pereira, pero no se ha concretado nada, pues que apenas llevamos 6 meses pues como en el mercado y la gente pues no toma las decisiones tan rápidamente. Pero digamos que inicialmente esa es como la manera más rápida de buscar esa expansión. Y con el canon de franquicia que nosotros obtenemos, digamos que con eso nos podemos capitalizar para montar puntos propios. Entonces ahí vamos como escalando poco a poco. Por ahí, así. Nosotros alcanzamos el punto de equilibrio en el primer mes. Sí. La franquicia nosotros cobramos 25 millones de pesos, el derecho de entrada, ¿cierto? El uso y explotación de la marca, el acceso a las bases, digamos que entonces una forma de blindarnos para proteger la fórmula era a través de esos núcleos de las bases en polvo. Entonces, si hay una persona en otra ciudad, nosotros les despachamos la base en polvo y simplemente le agrega agua y el sabor. Si es de fruta, entonces le agregas pulpa de fruta, si es de Nutella le pones la Nutella.
Esa también pues está como ahí, ese es también pues hace parte de esos 25 millones. También la capacitación, entonces entrenamos muy bien al franquiciado y a los empleados de cómo debe vender, cómo se prepara el helado, cómo debe ser la presentación, cómo optimizar los recursos y el nitrógeno líquido, toda esa parte. Eso todo entra pues ahí como el conocimiento que hemos adquirido. Y ya la parte de inversión, eso corre por cuenta del franquiciado. Entonces, dependiendo del punto, del área, del local, ahí pues la inversión la hace el franquiciado. Sí, nosotros lo mandamos a diseñar, pero digamos que ese sistema tuvimos como inconvenientes. Sí, en Colombia es muy complicado encontrar una persona experta en el tema, que conozca muy bien de nitrógeno líquido. Los gringos son los que están más avanzados en ese tema, entonces nos tocó hacer pues como algunas modificaciones, pero nos tocó pues aprender como en el transcurso del tiempo. Sí, yo era coordinador del Centro de Idiomas de la sede de Pereira. Entonces me presenté pues en el concurso, porque el concurso son dos categorías, empleados y profesores y estudiantes y egresados. Entonces participé en esa pues de empleados y profesores. Yo estudié ingeniería comercial. Entonces eso fue pues como otra situación complicada pues porque los socios me dijeron, si queremos montar el negocio, lo único que te exigimos es que renuncies al trabajo que tenés actualmente y te dediques en esto pues de lleno. Entonces fue esa decisión, fue difícil. Sí, no, al principio fue solo, pues empecé a leer mucho, investigar. Y cuando ya pues conocí a mis socios, ya empezamos como a hacer los desarrollos de las fórmulas. Pues, yo tenía una fórmula muy casera, pero esa fórmula no era fácilmente escalable pues para una franquicia, porque contenía leche, crema de leche y otros componentes pues secretos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ese desarrollo lo hicimos con los ingenieros de alimentos de la empresa. Bueno, sí. Los helados, los de leche de almendras, los de soya y el de Nutella, son como los helados que más, y el de yogur también, son como los que más se venden. Bueno, eso es un aprendizaje, nos salió muy costoso. Esa burbuja nos costó 90 millones de pesos, porque tuvimos que comprar unos termos. Que el proveedor no los tenía, porque el centro comercial no nos permitía tener una altura de más de 1,80. Entonces, no, ese mueble no puede tener más de 1,40. Entonces nos tocó comprar unos termos que costaron 22 millones de pesos. El sistema de dosificación de nitrógeno nos costó 9 millones de pesos y nos sirvió. Pues ahí el arquitecto también, los honorarios de un arquitecto son costosísimos, porque le cobra hasta por comprar una mata en Falabella, entonces pues eso todo se lo cobran a uno. Entonces digamos que yo creo que para el siguiente punto va a ser más barato, pues digamos que lo podemos sacar en 50 o 60 millones de pesos. Necesitamos dos tanques. No, apenas se cerró la negociación esta semana. Entonces, pues apenas vamos a empezar como el proceso de montaje, yo creo que en 2 meses más o menos. ¿En Pereira en qué parte? En la Circunvalar, como cerca a un centro comercial que se llama Arboleda. Bueno, así. El proveedor va por los termos, se los lleva, los llena y te los vuelven a llevar al punto de venta. Depende de las ventas, pues como el tanque de gasolina, depende de lo que tú recorras, pero digamos que más o menos una semana. Bueno, muchas gracias a todos.
Agradecemos a nuestros expositores por haber compartido sus experiencias y a ustedes por asistir a este miércoles de empresarismo. Buenas noches.